Núñez Feijóo abogou por seguir mellorando a xustiza como se ten feito a través do Plan de Infraestructuras Xudiciais ou defendendo as particularidades de Galicia na nova planta xudicial. Subliñou tamén que grazas á colaboración plasmada nas comisións mixtas desenvolveuse o Plan de Infraestructuras Xudiciais, que permite a construción de novos edificios ou profundas reformas en dependencias de cidades ou vilas medianas. Como verán, non é só retórica. Gracias á colaboración plasmada nas comisiones mixtas, se ha desarrollado el Plan de Infraestructuras Judiciales que permite la construcción de nuevos edificios, uno de ellos se refería el alcalde de la ciudad, o reformas en dependencias y en ciudades y villas más medianas. También se lleva a cabo un proyecto piloto, el de expurgo de archivos judiciales, que ha supuesto el registro informático de más de 150.000 expedientes y la recuperación de importantes documentos históricos. Un ejemplo de estos hallazgos se produjo aquí, en A Coruña, con el descubrimiento de la diligencia abierta en la Guerra Civil contra el que fuera presidente del Consejo de Ministros de la República, el coruñés Casares Quiroga. Se ha destinado 20 millones de euros para la denominación del Plan Senda de la modernización de la Administración de Justicia, siempre inacabada. Con este aporte se renovarán equipos informáticos, implantándose la red LexNet, en las sedes judiciales. Esto nos permitirá que el próximo año abogados y procuradores puedan presentar de forma telemática escritos y demandas en toda Galicia. Señoras y señores, la colaboración entre los poderes públicos ha sido intensa, porque tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Xunta entendieron y siguen entendiendo que la sociedad gallega nos lo demanda. Se actuó asimismo con presteza para afrontar los desafíos logísticos del macrojuicio de la catástrofe del Prestige y atender, como lo merecen, los afectados por las preferentes. En este caso se habilitaron dos juzgados de refuerzo con los que se logró resolver más de las tres cuartas partes de los asuntos ingresados. Por outra banda, o presidente galego lembrou que a descentralización xudicial foi un éxito equiparable á descentralización política, pero afirmou que tanto unha como a outra teñen requisitos para seguir prestando un bo servizo á sociedade. Feijóo afirmou que a outra cara da descentralización é sempre a coordinación, a posta en común de ideas, o intercambio de iniciativas e o diálogo en suma.